Muy buenas tardes, siendo las 23, no, 14:23. E iniciamos el primer capítulo de Se Pasó. Saludamos en pantalla al ministro Cristian Monckeberg. Ya les voy a contar de qué se trata esa imagen. ¿Cómo está, ministro? Hola, ¿cómo andamos? Si, se puede acercar un poco, si quiere. Oye, atrás mío está apareciendo un codo. ¿Lo ven o no? Es del zoológico. Sí, un codo también. Misterioso. Un codo misterioso. Esos son era un fotógrafo. Muy bien. Está muy bien. También con nosotros la directora del Zoológico Nacional, Alejandra Montalva. ¿Cómo estás, Ale? Hola, bien, gracias. ¿Todo bien? También nos acompaña en vivo y en directo desde el Parque Met su director, Martín Andrade. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Bien, pues muy bien. Aquí acompañados tengo a la Virgen aquí de San Cristóbal, aquí atrásito. Muy bien, muy bien. Aquí la tiene. Ahí están apareciendo los tres en pantalla. Ministro, explíquenos de qué se trata este nuevo programa de redes sociales. Oye, una iniciativa no solamente nuestra, sino que nace de la gente y de las personas que son miles, y por qué no decirlo, millones, que visitan Parque Met de manera permanente y que echan de menos, evidentemente, lo que está ocurriendo hoy día, que no se puede visitar el zoológico, que no se puede estar de manera presencial, pero yo celebro mucho la iniciativa que han tenido tanto el director como la directora de Parque Met, como la directora del zoológico, Martín y Lale, en el sentido de mostrar lo que estamos haciendo día a día de manera distinta, de manera virtual. Y al tiro les lanzo una idea, porque lo que se viene en el programa es bien entretenido, pero sería súper bueno que tuviésemos la posibilidad de que, así como la gente visita los museos de manera virtual, pueda visitar nuestro Zoológico Nacional también de manera virtual. No solamente a través de este programa que explica, en este caso, la historia de uno de los tantos animales que habitan y conviven en el zoológico, sino que también por tener un panorama de lo que significa el zoológico de manera virtual, para que quienes no nos pueden visitar se entusiasmen ahora, conozcan, aprendan un poquito más y después nos visiten de manera presencial. Así que doble desafío, programa, Ale. Nos quedamos con pega. Y, lo coordinamos. Eso de nos coordinamos me huele como que... No, jefe, nosotros no hacemos cargo, jefe. No, pero ¿sabes qué? Sería una bonita iniciativa, creo que puede ser buena, bonita y barata. Ahí te estoy viendo explicando de manera virtual a los niños y a las familias la historia de los animales, de los principales animales, enseñándoles, contándoles la labor que hacen ustedes en materia de rehabilitación, lo que dice relación con el cuidado de los animales, la conservación, que no es solamente exhibición, y lo importante que ciertos animales que hoy día están ahí, si no estuviesen ahí, quizás no estarían vivos. Lo más seguro, y muchos en peligro de extinción. Así que yo creo que eso hay que mostrarlo más, y si lo podemos mostrar de manera virtual, hagámoslo. Lo encuentro súper novedoso, entretenido y bonito, tal como lo hacen los museos en todo el mundo, y les ha resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer nosotros. No, ya, pase la palabra. Oiga, ministro, mire, antes de hablar con los chicos, para todas las personas que se conectan, ¿de qué se trata este programa? Bueno, vamos a ir indagando capítulo a capítulo en los animales del parque, y en este momento tenemos una webcam que está monitoreando al panda rojo. Por eso el programa hoy, su consigna es ¿qué sabes del panda rojo? Así que para que todos empiecen a hacer sus preguntas, Ale y Martín, ¿qué pueden decir de lo que el ministro acaba de pedirles? O sea, de sugerir, digamos. No podríamos decir que nos parece mala idea o ni una de esas cosas. Aparte que estamos siendo grabados, entonces todo nos puede... Mira, va pasando por atrás, ministro. Ahí pasa un gol el ministro. Hay que decir también que el ministro, estamos con la Ale, con nuestra chaquetita del Parque Metropolitano, pero también el ministro tiene su chaqueta. En este programa, para el próximo programa, vamos a pedirle al ministro ahí que venga con su chaqueta también. Sí, es que es un palo para Pablo González, que tiene que tener la chaqueta. Yo sé que mi chaqueta está en el auto, entonces... No, pero sí, ministro, yo creo que es una muy buena instancia de que la gente, a pesar de que esté en sus casas, pueda visitar el zoológico, ver cómo están los animales, seguir aprendiendo. Así que encuentro que es una súper buena oportunidad, súper buena idea, jefe. Así que
no nos vamos a sentir obligados, lo hacemos con cariño y sabemos que es muy importante para la gente también poder irse un poco de esta cuarentena, de las malas noticias que uno ve todos los días y poder aprender y tener, aunque sea un contacto virtual con la naturaleza, pero tener este tipo de contacto. Sí. Oye, Pablo. Sí, sí, cuénteme. Ministro, Martín. ¿Cómo se llama este periodista de Canal 13 que aparece como La Guerra de las Galaxias? Ramón Ulloa. Ramón Ulloa. Ahí estoy viendo a la Ale al estilo Ramón Ulloa dentro de la jaula de un león, de manera virtual, contando la realidad y la vida del león en el día a día. Yo creo que podemos hacer bastantes cosas de ese tipo. Yo también, si quieres, puedo entrar a la jaula del virtualmente. Yo le tengo una sorpresa virtual, un saludo virtual. Mire, él se enteró de que este era nuestro primer programa y no quiso estar ausente. ¿Ah? Con eso le digo todo. Y le envío a usted y a Ale y a Martín este saludo. Atentos. ¿Qué tal, amigos? Se pasó. De verdad que se pasó. Creo que la iniciativa que ustedes tienen de incursionar en este tema de los animales, especialmente ahí con la Ale, que la conozco mucho, usted, ministro, también, no sé si usted sabe, pero yo fui veterinario del Zoológico Nacional por mucho tiempo, le tengo mucho cariño, así que ahora que están con Martín, con la Ale y usted ahí tratando temas de los animales, les digo y les doy toda mi fuerza y toda la suerte del mundo en este nuevo... ¿cómo decirlo? Con nueva experiencia de tener un programa de televisión, así que se pasó. Lo único que les puedo decir es que ojalá me invite, sí, ministro. Ya, chao, un beso para la Ale, que la conozco mucho, y usted, ministro, y a ver, Martín, un abrazo grande. Que les vaya muy, pero muy bien en Se Pasó. Chao. ¿Qué opinan? Buen saludo, ¿no? Qué buena onda. Cariñoso. Gran tipo, además, que tiene harto conocimiento. Sí, oiga, tal como dijo, ex funcionario Parquimet también, así que... Imagínate, la escuela. Claro, miren, claro. Alerta, ahí se está moviendo el panda rojo, miren. Acaba de aparecer frente a la cámara, y vamos de lleno a este tema, queridos ministro Ale y Martín. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el panda rojo que le puedan hacer a nuestra querida Alejandra Montalva? Con B larga. Oye, yo tengo la primera pregunta. ¿Cuándo llegó el panda rojo? Estos pandas rojos llegaron el 2014, a fines del año 2014, y son los únicos que hay en Chile. Y cuando hablamos de son, ¿eso quiere decir que hay más de uno? ¿Llegó una pareja? Llegó una pareja y tenemos el primer nacimiento de panda rojo en nuestro país. Que es llegaron enamorados, llegaron de luna de miel. Sí. Exacto, llegaron y en menos de un año ya tenían una cría. Oye, Ale, también yo creo que una pregunta que se pueden hacer las personas ahí en la casa, estos pandas rojos, ¿son parientes, por ejemplo, de los osos pandas o son parientes de, no sé, de qué sé yo, de los pandas en general, digamos, o de otros animales, por ejemplo, que uno podría decir, o es un animal que, no sé, que tiene otro tipo de familiares? Sí, mira, hay mucha gente que dice panda y se imagina al oso panda gigante, el típico de China, sí, blanco con negro, y no, este es un animal completamente distinto, que lo único que tiene en común es el nombre, que los dos se llaman panda. Este panda rojo, bueno, y lo vamos a ver en las cámaras, es más parecido a un mapache, y en el pasado muchas veces pensaron que era pariente de los mapaches, pariente de otros animales, y después con el tiempo, cuando se empezaron a hacer estudios genéticos, se dieron cuenta que no era ni oso, ni mapache, ni nada que se le parezca. De hecho, no tienen parientes cercanos. Los parientes cercanos del panda rojo se extinguieron hace más de 2 millones de años, así que son únicos. Mira, únicos. Oye, ¿y cómo el tema de la dieta, por ejemplo? ¿Se parece, por ejemplo, a un oso panda, por ejemplo? ¿O también bueno, nada que ver? O sea, sí, eso es lo único que tienen en común, por eso se llaman panda. Porque el oso panda es gigante y el panda rojo come bambú. Y panda significa el que come bambú. Y los dos son del área de China, de los Himalayas. Entonces, claro, lo único que tienen en común es lo que comen bambú, pero el resto no tienen nada parecido. Nada. De hecho, este animal es un animal chiquitito, pesa hasta 6 kilos. No es un panda gigante. Oye, ¿y por qué llegaron a China? ¿Por qué lo quisieron traer para acá? ¿Por el cariño a los pandas? ¿Cómo es?
No, lo que pasa es que somos parte de un programa de reproducción del panda rojo porque en la naturaleza está en peligro de extinción. Yeah. Entonces hay un esfuerzo de reproducirlos y somos parte de una propuesta internacional de reproducción de la especie. ¿Y cuánto miden? ¿De qué tamaño son? Bueno, miden, pesan hasta 6 kilos, miden 50 centímetros, son chiquititos. A medio metro, si acá llegan a la rodilla. Claro, son cosas que se parecen mucho a los mapaches, como más o menos ese es el porte. Pero son bastante particulares, porque comen, la base de la dieta es bambú. Ya, pero no tiene, o sea, pero no tiene nada que ver con los chinos. No, nada, nada que ver. Solo el nombre, panda, y es porque comen bambú, nada más. El resto no son ni parientes cercanos ni lejanos de los osos. No tiene parientes, son únicos. Y por eso es súper importante también conservarlos y reproducirlos. Oye, los osos panda, me cambio de tema, pero simplemente un dato. Los osos panda sí que los protegen en China también. Ahí el que se le ocurre cazar un oso panda, pasa mejor vida. Sí, bueno, y eso es súper bueno, porque el oso panda... Les voy a contar una anécdota, o sea, no es anécdota, es una realidad. Hace un año atrás, una noticia en China, una revuelta porque habían matado un oso panda. Y la pena fue pena de muerte. Y los que habían matado al oso panda pasaron a mejor vida. Chuta. Mire, ministro. Chuta. No sabía eso. Le estoy dando un buen dato. Mire, no tenía idea. Sí, bueno, con esto, o sea, qué bueno que el oso panda gigante sea un emblema y sea muy castigado, pero tenemos otra especie como el panda rojo, que sí es muy cazado ilegalmente y por eso está amenazado de extinción, además de, por supuesto, la extinción de hábitat, el crecimiento de las ciudades y todo. Entonces, ojalá que esas penas así drásticas sean iguales para todos los animales que están en peligro y no solo un animal porque es muy icónico del país, porque son todos súper importantes y cumplen un rol importante en la naturaleza también. Sí, oye, Alejandra, yo creo que también, aprovechando esta conversa, yo creo que es importante también para todas las personas que nos están viendo, contar un poquito de por qué es importante tener este tipo de animales, porque hay mucha gente que se pregunta y dice, bueno, ¿por qué el zoológico tiene este animal? Que en el fondo aparentemente solamente podría tener como la función de estar en exhibición. Entonces, nosotros, bueno, hemos conversado mucho entre los dos sobre todo el rol súper importante que tiene el zoológico, sobre todo en temas de educación, y también el rol que tiene el zoológico en teniendo la red de zoológicos a nivel mundial en los temas de extinción. Muchos de los animales que están en los zoológicos son animales que tienen altos riesgos de extinción. Entonces, yo también es interesante que puedas contar de primera fuente el trabajo que ustedes hacen ahí en pos de justamente ayudar en la conservación de nuestra fauna a nivel mundial. Sí, mira, lamentablemente estamos en una ola de extinción a nivel mundial en masa, masiva, muy parecida a la de los dinosaurios, a esa escala. Por lo tanto, hoy más que nunca los zoológicos son súper importantes porque permite esa vinculación con la naturaleza, con ese encantamiento de las generaciones con los niños, para que se lleven un mensaje, que el mensaje es precisamente, por un lado, cómo cuidar la naturaleza. Y finalmente, cómo cuidamos la naturaleza ayuda al planeta completo. O sea, nosotros podemos hablar de cómo cuidar al panda rojo con el tema de destrucción de hábitat y finalmente con esas acciones acá en Chile cuidamos a los animales chilenos, a los animales de América, a los animales de Asia. Son todas las cosas que podemos hacer por el planeta son bastante transversales. Y también, por supuesto, aparte del tema de educación, como yo les contaba, queridos jefes, estos pandas rojos forman parte de estos esfuerzos de reproducción de distintas especies amenazadas en la naturaleza en los zoológicos a nivel mundial para precisamente tener este pool genético en caso de que la especie desaparezca de la naturaleza. Oigan, tenemos preguntas en las redes. Por ejemplo, pregunta, mira, Luis Antonio Haddad dice, es muy tierno el panda rojo. ¿Opina lo mismo usted, directora? ¿Del Luis Cadar? No, del panda rojo. Sí, yo creo que es muy tierno el panda rojo. Aparte, es como rico verlo, sobre todo ahora que empieza a hacer más frío en las mañanas. Es como que tiene una... No sé, se ve como que está calentito el panda rojo. Ponen qué belleza. Es como un mono de peluche. Pero no especifican si es el panda rojo o alguien más. Ponen qué belleza.
Y Seba Rock pregunta, ¿quién es el mejor amigo del panda rojo en el zoológico? Buena pregunta. Buena pregunta. Complicada pregunta esa. Sí. Yo tengo la respuesta. Diga, jefe. ¿Quién lo alimenta? De todas maneras. De todas maneras. Que es el mejor amigo. Sí. Es lo mejor que le pasa en el día cuando llega su guardafauna. ¿Quién es el guardafauna que está ahí? ¿A quién le toca? Nos vamos rotando los guardafaunas. Cosa de que los animales estén acostumbrados a varios guardafaunas. Yeah. Y no, si alguno tiene un problema, el animal se angustia porque no está esa misma persona. Entonces están acostumbrados a varias personas y ya saben que cuando llega un guardafauna es algo muy bueno para ellos. ¿Y cómo es la rotación? ¿Cada cuánto tiempo? Va variando con el tiempo. A veces cada 4 meses, 6 meses, vamos cambiando. El zoológico está dividido en secciones y se van cambiando las distintas secciones. Se van rotando. Entonces a algunos que alguna vez les toca más el lado de aves, de otros les toca los grandes carnívoros, el elefante y el hipopótamo. Ahí se van cambiando. La idea es que todos sepan de todo. Y ahora es súper importante porque estamos con turnos críticos. Entonces el zoológico ahora tiene la mínima cantidad de funcionarios para asegurar el bienestar de los animales. Hay 3 turnos distintos. Entonces, es súper importante, ahora cobra más sentido el que todos sepan hacer de todos los guardafauna, que hayan pasado por todas las secciones y que los animales los conozcan a todos. Así que no hemos tenido ningún inconveniente con eso ahora en esta época de pandemia. Ministro, bueno, usted yo también, pues nos tocó estar de ahí de guardafauna. Usted lo tocó harto ahí interactuar con los pingüinos. A mí me tocó la parte un poco más dura del elefante. Sobre todo la caca del elefante. ¿Cuántos? Al jefe 300 directo, kilos al jefe más o menos al día, ¿no? ¿Cuánto es? Sí, no, es impresionante. Al jefe de parque lo hicimos trabajar harto. Sí. Al jefe máximo, el ministro, fue un poco más entretenido, menos pega, pero sí, a Martín lo hicimos transpirar trabajando en terreno. Sí. Oye, y es muy bonito, es muy bonito aprovechar ahí que nos están escuchando el trabajo que hacen los guardafauna. El ministro le tocó verlo, a mí también. Es un trabajo precioso, a veces menos conocido, súper sacrificado, con un trabajo súper duro ahí, pero con un cariño inmenso a la naturaleza, a los animales, con un cuidado. Y bueno, y a pesar de la pandemia, a pesar de todas las crisis que hemos vivido en el último tiempo, han sido gente súper sacrificada que además trabaja de día y de noche. Es una pega realmente muy bonita y que habla del compromiso de la gente ahí del zoológico en nuestra conservación, en nuestra fauna. Así que un cariño grande ahí para... Preguntan acá por otro animal también, el tapir. ¿Hay tapir en el Parque Met o no? No, no hay tapir. Teníamos hace años, era un tapir. Un tapir es un animal bastante particular. Yo diría que no se parece mucho a nada. De parentesco está más relacionado a caballos, pero no se parece nada a un caballo. Y hay en Asia y en América, son distintos y tienen como una trompa, son animales bastante curiosos. Teníamos uno, pero ya era de avanzada edad y finalmente murió de viejito. Y bueno, hay que considerar que los animales en los zoológicos viven más que en la naturaleza. No pasan hambre, no tienen predadores, no tienen que andar arrancando, tienen comida todos los días, tienen cuidados veterinarios, por lo tanto, exceden su expectativa de vida bajo cuidado humano los animales. Oye, hay más preguntas, la gente está muy activa. Mira, ahí la cámara notable, agradecer al zoológico. Yo no veo nada, Pablo. Se ven puras plantas. Ahí se escondió. Vamos a pedir, ahí se está moviendo. Ver, ahí se está moviendo. Algo se mueve. Ahí está la colita. En la colita. Oye, preguntan aquí al ministro, está demasiado cerca de la... Se no, pierde ahí. Ver el panda. Preguntan, ¿la menor polución en Santiago ha tenido efectos positivos en el zoológico? Pregunta atenta, Ale. Y la otra es, ¿cuánto tiempo vive el panda rojo? Ya, bueno, el tema de la polución yo creo que es un alivio para todos los que vivimos en ciudades muy contaminadas, digamos, no solo los animales, sino que también nosotros. Esta baja de contaminación y de actividad de los humanos, si bien ha sido terrible para la economía mundial,
ha sido un respiro importante para toda la naturaleza, no solo para el parque metropolitano, digamos, sino que la naturaleza en general. Hemos visto animales que bajan a las ciudades, hemos visto que hay mucho menos liberación de CO2 en el medio ambiente, recién se cerró un agujero que había en la capa de ozono en el planeta. Ha habido muchas cosas buenas con respecto a la naturaleza, de darle este respiro. Así que sí, no solo los animales, sino que el planeta completo ha descansado un poco del ser humano en cuanto a la contaminación. Y lo otro que preguntan, ¿cuánto vive un panda rojo? Mira, en la naturaleza viven alrededor de 8 o 10 años y bajo cuidado humano hasta 14 años, más o menos en promedio. Pueden vivir un poco más. Oye, Pablo, tratemos de ver el panda. Mira, sí. ¡Anda a buscarlo! Mira, te tengo uno que no es del Parque Met precisamente, pero es muy tierno, mira. Esto es en Japón. Mira. Bueno, nuestros pandas rojos vienen de un zoológico en Japón, de hecho. Pero déjalo puesto. Ahí está, ¿viste? ¿De qué son esas patitas? Mira cómo come, cómo se alimenta. Yo no veo ni unas patitas. Y lo podéis poner en la pantalla. Lo podéis poner en la puerta, en la pantalla más ampliada, en el cuadro más ampliado. Que se pixela, no se va a ver bien. Pero hagamos un ejercicio. Hagamos un esfuerzo. Vamos a acercar. Justo ahora, mira. La gente ya no quiere saber nada de nosotros, quiere ver el panda. Mira. Justo ahí. Ahí está moviendo la colita. Ahí se está moviendo. Mira cómo se acerca la cámara, notable. Tenemos al operador loco. Oye, Ale, aprovechando ahí el zoom, ¿son activos los pandas rojos? ¿Son más bien, activos quizás más activos en la noche, ponte tú, uno en el día? ¿Cómo? Sí, son más activos en la noche que en el día y también tienen una particularidad que son súper sensibles a las altas temperaturas, ya cuando hacen más de 27 grados, nosotros los guardamos a un espacio del recinto que tienen con aire acondicionado. Entonces, en el verano, cuando hace mucho calor, es muy rico meterse a esa parte del recinto del panda rojo, porque en general hacen como 16 grados, así que es un... cada vez que uno tiene que ir al panda rojo, levanta la mano, porque... ¡Mira, ahí está! ¡Oh! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! Notable. Pero sí, tienen hábitos más nocturnos y crepusculares más que en el día. En el día generalmente duermen. Sí. Oye, se fue pasando, volando el tiempo, ministro. Ahí está revisando los mensajes de que llegan a Facebook. Estoy revisando la foto del panda que me mandaste. Ah, yo pensé, porque llegaron muchos mensajes a Facebook. Y el último mensaje que vamos a responder, preguntan, ¿hay animales que hayan cambiado sus actitudes ahora que no tienen visitas por la pandemia? ¿Alguna anécdota, quizá algún animal que haya intentado salirse? No sé, ¿qué se puede decir al respecto? Buena pregunta. Sí, mira, una de las cosas que hemos visto es que los animales están, como ellos están muy acostumbrados a que haya público, están precisamente curiosos cuando pasa alguien del equipo por afuera de su recinto. Entonces pasa un guardafauna, por ejemplo, y andan todos curiosos mirando qué pasa, quién es, qué pasó. Están súper curiosos con eso, así como que si necesitaran a la gente un poco. Y una de las anécdotas que nos ha pasado es que nos han llegado muchas preguntas de los vecinos del barrio en Bellavista, de que por qué los animales hacen tanto ruido en la noche. Y bueno, y la respuesta es que los animales siempre han hecho ruido en la noche. Lo que pasa es que Bellavista es un barrio que es muy bohemio y hay mucho carrete, entonces tiene mucho ruido. Pero piensan que muchos de los vecinos han pensado que los animales hacen más ruido ahora, y no, los animales están haciendo el mismo ruido en la noche, pero la gente tiene el placer ahora de escuchar a un león rugiendo desde su casa. Notable. Yo creo que es mejor dormir con el rugido de un león que... con la guitarra eléctrica, ¿no? puede dar su sustito, ¿ah? ¿Eh? Nuevamente, mira qué buena. Ahí va, el pandita. Oye, ¿y cómo lo están haciendo para los pumas? ¿Están soltando los pumas que están todos los días saliendo? ¿Cómo lo hacen? Ay, el tema de los pumas ha sido importante en esta cuarentena. Bien impresionante. Me llama mucho la atención, pero además quiero felicitarlos porque han hecho un muy buen trabajo y han logrado mostrar la cara real del zoológico, que es la conservación, el cuidado,
el adecuar, el preparar a los animales cuando se pueda para que se puedan liberar también. Buena pega, y ha permitido mostrar muy bien el zoológico en su real cara, en su verdadera cara, que es la conservación y el cuidado de los animales. Así que los felicito porque ha sido una buena pega. Gracias, jefe. Bueno, y sí, pues nosotros, tal como dice usted, recibimos más de 1,000 animales para rehabilitación al año. Les damos todos los cuidados médicos y los devolvemos a la naturaleza. Entonces, el puma pasa a ser uno más de los que recibimos durante todo el año. Ahora, durante la cuarentena, seguimos recibiendo animales. Ya este año vamos más de 300 desde enero a la fecha. Así que yo creo que este año vamos a superar por crece los 1,000 que tuvimos el año pasado. Y nada, nosotros, es parte de nuestro rol el rehabilitar fauna silvestre, de darle ayuda, de volverlos a la naturaleza para que cumplan su rol. Lo estoy aburriendo, ministro, que no, me estaba acordando de la ranita del Loa. Sí, exacto. Exactamente. Yo, todos los programas de conservación que tiene el zoológico. Esa es una gran labor que hicieron con la ranita. Sí, pues ahí estamos. Sí, ahí estábamos celebrando que hay una que comió un nuevo alimento ayer, unos caracoles enlatados. Así que estábamos celebrando que podíamos variar un poco la dieta. Varió la dieta, qué bueno. Muy bien, vamos a ir a dar una vuelta nosotros, vaya a ver si nos atienden así de bien. Caracoles enlatados puede ser bueno. Cuidado gourmet para la ranita del Loa. Está bien. Oye, bueno, yo les agradezco, estuvo muy buena la conversa. Muy bueno. Y los felicito por la labor que realizan. Entretenido, hemos querido visibilizar lo más posible la labor, la actividad y el día a día, así que esto va a continuar y la sugerencia que les hice, pues veamos si podemos avanzar en una suerte de visita virtual, conoce nuestro zoológico, no digo con todos los animales, un poco difícil, pero partir con algo interesante, puede ser bonito, veamos cómo nos va. Ya pues. Ya pues, nos despedimos entonces. Gracias a todos por estar. Jornada, lo que queda. Con nosotros. Nos vemos en un rato más nosotros. Nosotros vemos un ratito más. Chao, jefe. Gracias a todos por estar ahí. Ale, Martín, ministro, gracias. Nos vemos, nos despedimos con esta webcam con el panda rojo. Nos vemos la próxima semana. Háganos llegar sus preguntas. Díganos qué animales les gustaría ver en este programa. Nos vemos. Chau.